Palacio Nacional de la República Dominicana recibe en audiencia solemne a las misiones representativas de 38 países que asisten a la toma de posesión de la primera magistratura del general Héctor Bienvenido Trujillo Molina. La Guardia Presidencial se estaciona frente a la escalinata principal para presentar armas al arribo de cada misión especial. Las misiones representan a países de Europa, América y Asia. Visitan el Palacio Nacional para presentar sus credenciales ante el honorable presidente Rafael Leonidas Trujillo Molina. El señor presidente generalísimo Trujillo Molina hace su entrada al Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Lo acompaña su gabinete en pleno. Toca al benefactor de la patria recibir las credenciales antes del acto de juramentación del nuevo presidente electo. El decano de las misiones especiales, Monseñor Giuseppe Burcio, pronunció un discurso en representación de las delegaciones. El primer mandatario de la nación contesta las manifestaciones del Monseñor Giuseppe Burcio. Expresa que es motivo de júbilo para su nación tener huéspedes tan distinguidos como los representantes acreditados de países amigos. Inmediatamente después procede a recibir las credenciales de los invitados especiales a los actos de transmisión del mando supremo de su nación. Entre las 38 misiones se encuentran las de Cuba, Japón, Estados Unidos, Venezuela y España. Las numerosas delegaciones vienen a legitimar su presencia en tierra dominicana. Una a una, las naciones ofrecen sus respetos al excelentísimo presidente Trujillo Molina y a través suyo al pueblo entero dominicano. Generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, presidente de la República Dominicana, acompañado por el general Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua, y por el general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, presidente electo, llegan al palco presidencial para presenciar un imponente despliegue del poderío militar dominicano, dedicado a rendirle un ferviente tributo de admiración y respeto al padre de la República. El batallón de la Guardia Presidencial inicia el largo desfile. Los gallardos militares portan las banderas de la patria y ponen de relieve su avanzada preparación en las disciplinas y ciencias de la defensa. El contraalmirante César de Wint, jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, encabeza su prestigioso cuerpo de combatientes. Más de 60.000 personas presencian el desfile desde los paseos de la avenida George Washington. La parada en honor del presidente Trujillo Molina coincide con la conmemoración del 89º aniversario de la restauración de la República. Fundador del Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana, General de Brigada J. Arismendi Trujillo, presencia la parada con gran interés. Tropas bien adiestradas garantizan las más efectivas defensas de los límites territoriales de la nación y aseguran la protección y bienestar de los pacíficos ciudadanos dominicanos. Los huéspedes extranjeros invitados a los actos se adhieren al entusiasmo que experimenta el pueblo dominicano. La ocasión conmemora un aniversario más de la primera investidura del generalísimo doctor Trujillo Molina como presidente de la República. La República Dominicana comienza a vivir una etapa histórica más. La inicia sin interrumpir la obra progresista originada por el generalísimo Trujillo Molina, quien creó y estimuló su filosofía democrática al unificar al pueblo en una decisión de lucha y triunfo. Los micrófonos del Palacio Radio Televisor dan a conocer en toda la República las incidencias detalladas de la parada. Esta apoteósica demostración de simpatía y lealtad es la manifestación popular de un pueblo agradecido que reconoce la insuperable labor del honorable jefe de Estado.
general Rafael Leonidas Trujillo, hijo, jefe de Estado Mayor de la Aviación, encabeza el cuerpo de aviación. Siguen desfilando unidades representativas del poderío militar ante millares de ciudadanos que se solidarizan con tan efusiva expresión de fidelidad hacia el primer mandatario. Las tropas desfilan durante 3 horas, dando una demostración ostensible de su magnífica organización y entrenamiento militar. A su paso reciben la cálida ovación de la multitud. El grandioso despliegue de fuerzas, orden y disciplina pone de manifiesto una vez más la grandeza de la obra de Trujillo. La marcialidad del evento hace vibrar de patriotismo los corazones de los dominicanos. En el curso del desfile se realizan maniobras aeronavales por las más poderosas unidades de la Marina de Guerra y por aviones de diversos tipos de aviación militar. Las maniobras completan el cuadro de la demostración de poderío, la más brillante de la historia militar de la República. Unidades de caballería y artillería son otro de los requisitos de todo ejército moderno. Las piezas causan la admiración del público que presencia la magnífica preparación del país contra toda eventualidad bélica. Un ejército motorizado, respaldado por la más pacífica intención del pueblo, es la mejor garantía de la protección propia. Los eventos militares del día son el más alto elogio y tributo a la personalidad, ejecutoria y nombre del benefactor de la patria, quien leal a la idea y a los fines históricos con que la República Dominicana justificó su independencia política, encarna y dirige el espíritu de su pueblo. La parada cierra un capítulo más de la gloriosa historia de la República de Quisqueya y abre un nuevo y largo volumen de tradición dominicana que será escrito por un pueblo progresista que inspira sus actuaciones en las más puras normas del orden cristiano. El Palacio del Senado en Ciudad Trujillo se reviste de solemnidad para servir de sede a la juramentación del general Héctor B. Trujillo Molina como presidente de la República Dominicana para el periodo 1952-1957. Las cámaras de televisión del Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana televisan el gran acto histórico. La Guardia Presidencial llega al Palacio del Senado y se prepara para recibir al benefactor de la patria. El generalísimo Trujillo llega al Palacio del Senado luciendo sobre el pecho la banda presidencial. El generalísimo Trujillo pronuncia un elocuente discurso en que hace una exposición de la política exterior adoptada bajo su ejercicio presidencial. El doctor Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, presidente de la Asamblea Nacional, contestó las elocuentes palabras del benefactor. El generalísimo entrega la banda presidencial al presidente de la Asamblea Nacional, quien a su vez la coloca sobre el presidente electo, general Héctor B. Trujillo Molina. Inmediatamente después, el nuevo presidente presta juramento como primer mandatario por el quinquenio de 1952 a 1957, oficia en la juramentación el presidente de la Asamblea Nacional. Después de la juramentación y en reconocimiento al insigne estadista de la patria, el doctor Troncoso de la Concha entregó un pergamino
concediendo un voto de gracia al generalísimo Trujillo. El pueblo deposita su confianza en el nuevo mandatario para que pueda hacer fiel cumplimiento a los grandes deberes que la voluntad nacional ha puesto a su cargo. Solemne juramentación, el nuevo presidente de la República recibe en el Palacio Nacional los saludos de las delegaciones especiales. El presidente Héctor Trujillo Molina pronuncia un elocuente discurso expresando su gratitud a los representantes de los 37 países amigos. Las misiones especiales una a una saludan al nuevo primer mandatario de la nación. La República Dominicana vuelve a ser el centro de atención del mundo entero con los actos de instalación del nuevo presidente. Con motivo de las fiestas de juramentación se inaugura la segunda temporada internacional de polo en la República Dominicana. El primer partido se celebra entre el equipo Ciudad Trujillo Polo Club y el San Antonio Polo Club de Texas, Estados Unidos. El equipo dominicano, capitaneado por el general Rafael Leonidas Trujillo Hijo, domina a los adversarios durante los seis tiempos del partido. Un enorme público presencia el partido entre dominicanos y norteamericanos. Los concurrentes se encuentran el señor presidente acompañado de su prometida señorita Alma McLaughlin. El Ciudad Trujillo presenta en su alienación el general de brigada Trujillo, capitán Salvador Coco Hijo, Jesús María Torres Zabaleta y Carlos Torres Zabaleta. El desafío se celebra en el hipódromo Perla Antillana. Tiene momentos emocionantes. El equipo criollo anotó dos goles en el primer tiempo para mantener una holgada delantera que al finalizar el partido aumentó a 14 goles por 3. El conjunto dominicano demuestra una superioridad absoluta sobre el equipo tejano. Los polistas del Ciudad Trujillo realizan jugadas magníficas, llenas de precisión y acierto. La destreza de los jinetes y la belleza de los caballos trazan pinceladas de estética sobre la pista. El general Trujillo Hijo, propulsor del polo en la República, demuestra maestría y habilidad en el manejo de la maceta. Su club no se vio en aprietos hasta el tercer tiempo, cuando los polistas tejanos anotaron su primer gol del partido. El encuentro es una de las muchas actividades celebradas a través de la República durante las celebraciones de la transmisión del mando presidencial. El general Trujillo Hijo recibió un trofeo donado al equipo vencedor. La antigua y gloriosa Universidad de Santo Domingo tributa un cordial homenaje al excelentísimo presidente de la República, general Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Participan en un buffet durante el cual se producen animados cambios de ideas entre los invitados. Durante el acto reina el espíritu de verdadera simpatía hacia la figura del presidente dominicano. El señor presidente fue un brillante alumno del centro docente, donde se distinguió por su inteligencia y ambiciones intelectuales. Invitados de honor al homenaje son el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina y altas personalidades de la nación. Thank you.
señor presidente de la República, general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, acompañado del presidente Somoza, llegan a la Feria Agropecuaria, otro acto de las celebraciones de la transmisión del mando presidencial. Distinguidas personalidades de la nación y de países extranjeros asisten a la feria. Las altas representaciones ocupan el palco presidencial para presenciar la ceremonia de inauguración. El monseñor Octavio Antonio Veras imparte la bendición a la exposición. El licenciado Manuel Ramos Ruiz Tejada, secretario de Economía y Comercio, da lectura al discurso inaugural de la Feria Agropecuaria Nacional. Manifiesta los valores de la agricultura como base fundamental para la economía del país. Después de la ceremonia inaugural, los integrantes de la banda de la Jackson High School de Miami ejecutan selecciones musicales bajo la batuta de lindas chicas de Florida. El nuevo presidente, acompañado del presidente de Nicaragua, dan un recorrido por los pabellones. La mayoría de las entidades agrícolas e industriales están representadas en la exposición. El generalísimo Trujillo, acompañado de su distinguida esposa, también recorren los pabellones. Las simpáticas chicas de la banda de Miami hacen otra demostración frente a la embajada de los Estados Unidos. Todo el progreso logrado por el país durante los últimos 22 años era de Trujillo en la agricultura, ganadería e industrias derivadas que se encuentran en los pabellones oficiales y particulares de la feria. La exposición pone de evidencia una vez más la importancia que el pueblo dominicano concede a las actividades que forman la base principal de su economía. En los pabellones oficiales se exponen los productos agrícolas y las muestras industriales, así como los diversos ejemplares de ganado, bovino, equino, porcino y avícola. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.